¿Te gustaría hacer un árbol de Navidad con papá y mamá? Esto es lo que necesitas. Un cartón grande, una cartulina blanca, folios de colores, unas tijeras seguras, un cúter seguro, un marcador, spray de pintura verde, pegamento de purpurina plateada, cola blanca y una brocha. Recorta uno de los lados de la caja de cartón. En el cartón dibuja la silueta de un árbol. Protege tu mesa con una superficie de plástico y recorta el árbol usando el cúter seguro. El árbol puede ser del tamaño que quieras, incluso más grande que este. Colorea el árbol con el spray verde. Para decorarlo, añade un poco de pegamento de purpurina, extendiéndolo con la brocha. Recorta una estrella de papel y dibuja la silueta en un trozo pequeño de cartón. Córtalo con el cúter seguro y coloréalo con pegamento de purpurina dorada, tal y como hiciste con el árbol. Puedes decorar el árbol como quieras. Nosotros hemos usado unas cuantas estrellas hechas con folios de colores. Para hacer una estrella de papel, coge un trozo cuadrado y dóblalo por la mitad en diagonal, al menos 3 veces. Corta algunos triángulos de las esquinas, como tú quieras. Cuando termines y desdobles el papel, tendrás una estrella. Ahora toca juntar la decoración del árbol. Pega la estrella de purpurina en la parte de arriba y todas las estrellas de papel que has hecho. ¡Aquí está tu árbol de Navidad! Especial Navidad, 24 y 25 de diciembre a partir de las 9 en Disney Junior.